Entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama Getsemaní, y dice a sus discípulos: sentados aquí hasta que vaya allí y ore. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dice: yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: vino luego Jesús a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación, pues a la verdad el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Fue por segunda vez y oró diciendo: prendiendo a Jesús, le llevaron a Caifás Pontífice, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Y entrada la mañana, entraron en consejo todos los principales sacerdotes y los ancianos contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Y en el día de las fiestas acostumbraba Pilato soltar al pueblo un preso, cual quisieran, y tenía un preso famoso que se llamaba Barrabás. Y Pilato les dice al pueblo: porque sabía que por envidia le habían entregado. Mas los principales sacerdotes y ancianos persuadieron al pueblo que pidiesen a Barrabás y a Jesús matasen. Y Pilato les dijo: ¿cuál de estos dos queréis que os suelte? Crucificad, crucificad, crucificad.
Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y hallando las mujeres removida la piedra del sepulcro y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y ellas, teniendo mucho temor, bajaron su rostro a tierra y los ángeles le dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado.